El municipio de Veracruz no solo se distingue por sus atractivos turísticos, sino también por su amplia gastronomía. Es por ello que durante esta temporada vacacional que se aproxima, la Dirección de Protección Civil Municipal también vigilará los restaurantes de la ciudad. La zona de playas Villa del Mar es la zona en donde se cuenta con más restaurantes. Ante esto, la Dirección de Protección Civil realizó la primera inspección de Semana Santa, haciéndole un llamado a los restauranteros a que cuenten con las medidas necesarias de seguridad. Para peros y restauranteros que no cuenten con las medidas de seguridad correspondientes, podrían ser acreedores a una sanción o clausura. Así lo explicó Adolfo Sugasti, titular de la Dirección de Protección Civil. Insisto, es una visita de cortesía, lo estamos haciendo por el bien de la ciudadanía, por el bien de los turistas y por el bien de ellos como empresarios. Y la intención es que, bueno, ellos apoyen y que a la brevedad, en caso de que no tengan lo necesario, lo puedan cumplir. El próximo martes haremos nuevamente una visita, nada más para ver que hayan tenido ya todo lo que les hiciera falta en dado caso. Entonces, si hacen caso omiso, ya será así un apercibimiento para que vayan a Protección Civil y hacer las cosas de una manera ya pues más reglamentada. En esta primera inspección se revisó que los establecimientos de comida contarán con las instalaciones correctas de gas, asimismo con extintores y botiquín de primeros auxilios. Con imágenes de Alberto Blanco, Fátima Vela, Más Noticias.